Bueno, íbamos perfecto saliendo de Lima, son las 5:29 y de repente. Tenemos un problema, problema mínimo pero Bueno, no sé, raro. no funciona ahorita, pero básicamente el claxon comenzó a activarse de la nada, que es un problema que ya hemos tenido antes, así que en teoría sabemos cómo solucionarlo, pero bueno, aquí estamos tratando de solucionar porque si no vamos tocando el claxon todo el rato. Bueno, creo que ya lo solucioné o espero. Era tan simple como un cablecito que estaba haciendo contacto. Esperemos que ya no sonemos porque estábamos avanzando y tará, 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 se empezaba a tocar hasta por las puras. Así que vamos a seguir avanzando y a ver cómo vamos con eso. Acá es donde estamos. Esta es la playa Tortugas. Acá está la combi. Aún no sabemos si vamos a pasar la noche acá, o sea, acá exactamente en este punto. Pero sí, de todas maneras, hoy frente al mar. Y ahorita ya andamos con hambre, así que vamos directo a preparar algo de comer. Como está haciendo calorcito y ya es un poco tarde, vamos a hacer algo bien simple. Hemos preparado. Así como así. Así que estamos haciendo unas tomatito con atún, cebolla. Con atún. Queríamos estrenar nuestra cocina. Para los que han visto nuestros videos anteriores, recordarán que teníamos una cocina atrás. Y pues el tiempo ha pasado, hemos y viajado han habido cambios. y han habido cambios. Y ahora la cocina está, chachán. Ya les mostraremos y un hasta poco ahora mejor. Nunca hemos usado esta cocina. Está Sí. por estrenarse. Pero hoy día no. Hoy día vamos a hacer wraps con atún. Nos queda pendiente un poco mostrarles todos los cambios que han habido por acá. Sí. Ya les vamos a contar ahorita De hecho, que. nos queda pendiente un van tour para mostrarles toda la van, cómo terminó. Sí, porque Y los cambios. nunca hemos hecho un van tour, ni No. en YouTube, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en Nunca ningún lado. en Así la vida. que nos queda pendiente eso. Pronto, pronto. Será, se hará. Esto y nada. De ahí continuamos hablando. Adiós. Almuerzo listo. Y sobre todo, con una buena vista, un buen paisaje. Y eso es lo que más extrañábamos de la vida viajera. Que vida que además hemos tenido. Si nos siguen por acá, no se han enterado. Actualización del viaje. Así que vamos a hacer una actualización del viaje. Voy a Primer poner la punto, cámara. como ya habrán visto, estamos de vuelta en YouTube. Y punto número dos, no sé si se ve. Voy Ya a saca liberar esto. un poco más. Por acá. Nada, queríamos actualizar para los que no nos conocen o para los que nos seguían antes y simplemente desaparecimos por aquí. Nosotros terminamos de hacer la construcción de toda la combi. Y Que tenemos la. videos de cada paso de cuando construíamos la combi hasta el último momento. Y terminamos, arrancamos, nos fuimos, dejamos YouTube y dejamos todo. Salimos de viaje y dejamos de grabar YouTube, básicamente. Por varios motivos, pero bueno, estamos de vuelta en un formato que va a ser mucho más simple, mucho más natural y Como lo ven, queremos, más crudo. sí, queremos contarles simplemente cómo es la vida en viaje, que nos parece muy bacán y nos parece que pasan muchas cosas que a veces en otros formatos nos quedan cortos para contar. Y nada, un breve resumen, salimos hace como unos 10 meses a viajar, viajamos 8. Estuvimos por Ayacucho, luego empezamos a subir hacia el norte, hasta Tarapoto, dimos toda la vuelta, bajamos por la Panamericana y volvimos a Lima. Resumen súper corto Y de nos quedamos en Lima como por 2 meses. donde hicimos algunos cambios en la combi, algunas reformas que ya luego se enterarán. Y hoy día hemos retomado la ruta. Y hoy día es el primer día de ruta. ¿Hacia dónde? Hacia el norte otra vez. Vamos hacia el norte, como sabrán. A ver, el plan inicial además era ir hacia el sur, pero con la situación de las protestas y todo, está un poco difícil. Así que cambiamos toda la ruta, nos vamos al norte, el plan será incluso pasar a Ecuador,
vamos a ver si lo logramos. Y nada, no sé, estaremos unos meses dando vueltas antes de retomar nuestra ruta hacia el sur. O al menos ese es el plan. El plan que siempre puede cambiar. Que tenemos en la cabeza. Puede cambiar totalmente. De repente nos encuentran en un par de meses yendo hacia Colombia. Puede ser. No lo sabemos. No vamos a asegurar nada. Pero nada, les vamos a ir contando acá todo lo que vaya pasando. Y ahora nada, a terminar de comer. Y ya les contaremos lo que pase. Que como les digo, no les está... mostraremos cómo es nuestro sí, día. Nada planeado. Totalmente natural lo que vaya pasando. Se los vamos a ir contando. Y bueno, por ahora eso, seguiremos comiendo. Bueno, nuevo día. Ayer empezó a llover y nos encerramos. Y hoy día hemos amanecido con unos chocolatitos en la ventana de unos amigos viajeros que conocimos por aquí. Por ahí les dejo una tomita. Y pues nada, estamos acá. Son peruanos, frente al mar. Para que sepan que hay más peruanos viajando. Más peruanos haciendo esto. Y además su casita redonda está bien bacán. Vamos ahora frente al mar, hace un poco de frío y es hora de estrenar nuestra cocinita haciendo un cafecito rápido. Así que eso haremos. Desayuno listo, cafecito, frente al mar, aunque está lloviendo, pero bueno, ni modo. Y pues aquí termina el video. ¿Ya está? Ya está. Adiós. Aquí se termina, pues porque hoy día la verdad que pensábamos hacer alguna actividad afuera, pero por ahora está lloviendo. Así que nos vemos en otro video. No sé cuándo, en algún momento. Tal vez mañana. Tal vez mañana, sí. ¿Quién sabe?